Bienvenidos, bienvenidas. Creo que pronto me van a escuchar ahora. Bienvenidos y bienvenidas a esta feria de la innovación y de las nuevas tecnologías de la Diputación de Sevilla. Diez años, diez añazos ya de un encuentro entre empresas y administraciones públicas en el que vamos a explorar y qué mejor sitio para hacer lo que este espacio Exploraterra, las posibilidades de la inteligencia artificial a partir del talento de las TIC y no solo en Sevilla también en toda Andalucía, en un momento de eh, absoluta efervescencia emprendedora. En este espacio Exploraterra, que nos habla de todos aquellos pioneros que miraron hacia el futuro, vamos nosotros de la mano de la Diputación de Sevilla a hacerlo también, a mirar hacia nuestro futuro, al de la economía digital, al de las tecnologías, al de la transformación, al de las ideas y al de los proyectos. Los objetivos son muchos, ya lo saben. Aquí lo que se quiere es compartir conocimientos, atraer el talento de las TIC, impulsar el emprendimiento digital y también fomentar la conectividad. Y para lograrlo, la Diputación de Sevilla cuenta con aliados de primer nivel, muchos de ustedes aquí todos, amigos y amigas, que van desde las empresas agrupadas en la CEA, en la Confederación de Empresarios de Andalucía, en las cámaras de comercios, el Centro Tecnológico de Andalucía, hasta las universidades públicas, Universidad de Sevilla, Pablo de la pasando por otras administraciones como la Junta de Andalucía, que tiene aquí también mucha presencia, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones y muchas otras empresas. Pero para saberlo mejor, para conocerlo, vamos a ver un vídeo, Sevilla Territorio Inteligente. Sevilla ha sido testigo eterna de aventuras destinadas a escribir un nuevo futuro. La Nao Victoria partió para realizar un viaje inédito. Un trayecto con el que Magallanes y Elcano unieron el mundo para completarlo en toda su extensión. Y tras la gesta, regresó a casa para inspirar la innovación de toda la sociedad. Un proyecto colectivo que lo transformó todo. Ahora el planeta está mutando al abrigo de la transformación digital y Sevilla y sus pueblos vuelven a convertirse en centro neurálgico de esa nueva mirada, de una misión de desarrollo con vocación global, una misión que fomenta la conectividad, el emprendimiento y la colaboración, la atracción de la inversión a una región en constante efervescencia. La apuesta por nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la recuperación del talento TIC que, como la Nao Victoria, salió a descubrir un mundo de oportunidades para luego volver a casa, para volver a Sevilla. Una vez más, debemos escribir nuestro futuro. Es el momento de que instituciones, empresas y profesionales trabajen juntos con un objetivo común. Es hora de regresar a Sevilla, territorio inteligente. El vídeo está de ole. Quiero invitar a que se suba aquí conmigo, señor presidente de la excelentísima Diputación de Sevilla, señor Javier Fernández. Voy a dar la manita. Muchas gracias por habernos reunido a todos aquí y por querer echar unos minutitos aquí conmigo hablando de lo que nos ocupa. Señor presidente, cuéntenos, décima Feria de Innovación, diez años más, hoy se le ve usted feliz, está usted contento de que esto se asiente y se proyecte. ¿Cuál es el mensaje que quieren trasladar a todo el ecosistema de la TIC en esta provincia? Bueno, lo primero, evidentemente, tengo que felicitar a todo el equipo de, de la Diputación. Tengo que felicitar a todo el equipo de la Diputación que trabaja en este, en este mundo de las nuevas tecnologías, que trabaja en el mundo de la digitalización y que anda permanentemente intentando convencernos y vencernos sobre la incorporación de las nuevas tecnologías ¿no? con la diputada, con el vicepresidente de impro, con Carmen, con todo el equipo. ¿no? todo el equipo de la, de la diputación que son los que hacen posible que esto sea eh, una realidad y que además yo tengo que felicitarlo no solamente por los diez años, sino por lo que supone hacerlo aquí. Uh -huh. Creo que hemos dado un salto cuantitativo importante. son 22 empresas las que nos están acompañando en esta décima feria pero sobre todo creo que hemos dado un salto también cualitativo, porque es que en este entorno de Sevilla casi todas las cosas son más bonitas, es decir, casi todo, casi todo tiene un, un doble gusto. ¿no? Y quiero bueno, dar las gracias a todo el equipo y también a los empresarios. ¿no? He visto por aquí al presidente de la Cámara de Comercio, he visto al presidente de la CES, he visto a mucha gente, diputados, diputadas y a las empresas, que cuando las empresas dan un paso y cuando las empresas vienen y se suman a esta feria, la verdad es por algo, no por algo y le posibilita un grandísimo escaparate para poder enseñarse, ¿no? para poder enseñarse todo lo mucho y bueno que, que vienen haciendo. Con lo cual, la verdad que muy contento, muy contento por esta décima feria, estoy especialmente ilusionado, emocionado, contento, estoy contento por lo que he visto. No sé si la gente que hay aquí son de verdad o son de mentira con, con esto de los hologramas, yo no sé si tú existes o tú no existes, pero yo, estoy lo mismo en mi casa. yo existo, yo soy de verdad, así que he venido tal. Pero ya te digo muy contento porque, porque es que el futuro está aquí. Yo es que no, creo que hay cosas que, que sobre las que tenemos que ser capaces de administrar, pero no tenemos que, que ponerlas en duda. ¿no? yo recuerdo que hace unos años había muchas manifestaciones en el mundo contra la, la globalización. No sé si tú lo recuerdas, pero había mucha manifestación de los antiglobalización y al final estábamos, o se estaba protestando contra algo que era irremediablemente asumible con lo cual había que asumirlo, adaptarlo y ponerlo en positivo. Con lo cual, yo creo que con el tema de la tecnología, con el tema de la digitalización y con el tema del desarrollo de presente y de futuro, te podrá gustar más el ritmo que lleva esto. Había algunas empresas que me han dicho ahí que empezaron hace 11 años y dice, "Oye, no tengo nada que ver cuando empezaron. esto va cambiando, los ciclos tecnológicos ya no son bianuales, ya son casi semanales. Los ciclos tecnológicos son casi semanales porque las cosas van cambiando permanentemente y al final lo que tenemos que intentar es poner todo esto al servicio de la sociedad ¿eh? yo, y del bienestar de la gente. Yo tengo eso claro y esa es mi filosofía. Si esto somos capaces de canalizarlo para ponerlo a disposición del bienestar de la gente, estaremos, estaremos acertando. ¿no? Y esa es la idea con la que yo quiero poner esto en marcha y sobre todo también que esto sea un buen escaparate para los alcaldes y las alcaldesas. Que han, que a los que le hemos aprobado hace tres días un plan más Sevilla donde de 100 millones de euros donde tienen 21 millones de euros disponible para gastar en el concepto de agenda urbana en el que va a dar la digitalización y la tecnología como una de las opciones a invertir. Con lo cual invito también a todos los alcaldes y alcaldesas, he visto por aquí a algunos, que he visto el del Castilla del Campo, he visto el de Mairena, del Aljarafe, he visto algunos alcaldes y alcaldesas, oye, pues que vengan porque muchas de estas cosas que van a ver aquí que hemos visto aquí son perfectamente extrapolables en su pueblo y además lo paga la diputación al 100%, con lo cual yo creo que la cuadratura del círculo está hecha, ¿no? Lo que está claro es que además de todas las bonanzas que tenía esta provincia y en la que tanto hemos trabajado y todos los sectores, Sevilla territorio inteligente para el presente y para el futuro está hasta aquí para quedarse. Sí, yo creo que sí, pero además con una además con una particularidad, ¿no? Que es que el que no hay elección, es decir, que al final el, si no eres capaz de adaptar tu municipio, no eres capaz de adaptar tu territorio, no eres, no eres capaz de que verdaderamente dar a entender que ese objetivo que tiene la Diputación, ¿no? de que la cohesión social y territorial es imposible que sea si no, es una, si no lleva aparejada una cohesión digital también, pues será prácticamente imposible. Es decir, al final esto ya no va de solo de reto demográfico, de despoblación, de municipios de primera corona, de segunda corona. Es decir, ya no es solo la movilidad. Ya no solo el transporte, ya no solo la cercanía con Sevilla. No, no. Ahora hay un factor más. Y es que aquellos municipios y aquellos territorios, aquellas comarcas que estén digital y tecnológicamente avanzadas tendrán una ventaja competitiva para la calidad de vida de su ciudadano, para la atracción de empresas, para poder reunir las condiciones para que Sevilla sea un gran lugar para invertir. Y aquí estamos juntos los empresarios y los sectores públicos. Desde esa colaboración o comprensión público-privada, me gusta más utilizar el concepto de comprensión. Público-privada, estamos todos aquí intentando crear una marca, seguir avanzando en esa marca, que Sevilla es un territorio inteligente y que al final lo que queremos es que Sevilla pues, esté en el escaparate como un gran lugar para invertir. Si la gente viene, invierte, creamos las condiciones, podemos generar riqueza, podemos repartir riqueza. Generamos empleo, generamos beneficios empresariales y en la capacidad que tengamos de equilibrar que las empresas ganen dinero y parte de esos recursos se queden en el territorio, pues tendremos, estaremos acertando y estaremos, creo, quedando con la tecla. Y ahí tenemos que estar todos. Por lo tanto, cohesión social, cohesión territorial e inversión en, digital, en digitalización para hacerle la vida a la gente más cómoda. Uh -huh. Para hacerle la vida a la gente más cómoda. Y como te decía, es que no hay opción. O te adaptas o te adaptan. Es decir, alguno, todavía hay por ahí algunos que se que se resiste ¿no? al mundo de la tecnología, al mundo de la, de la digitalización, que no se resistan. Vamos a intentar darle también la cohesión, la digitalización y la tecnología tienen que ser también humanas. Hay que buscar la humanización de todo esto porque si no estamos perdidos. Y ahora te pondré un ejemplo también sobre este, sobre este tema. Y ahí tenemos que estar todos juntos. ¿eh? Todos juntos. Ahí hay espacio para lo público, hay espacio para lo privado. Ahí hay empresas, gente inventando cosas maravillosas permanentemente pensando, permanentemente innovando, porque el mundo va muy rápido. El mundo va muy rápido y, y tenemos dos opciones, o intentamos ir un poco rápido o frenamos el mundo. Frenar el mundo es más complicado, por lo cual yo creo que lo que tenemos que ir acelerando los procesos de adaptación y el que lo haga primero, pues como decía al principio, tendrá una gran ventaja competitiva a nivel municipal, a nivel de alcaldes, a nivel empresarial, a nivel comarcal, a todos los niveles. Porque decía esa necesidad de humanización. Mira, porque yo tengo. Yo hay una cosa que. He estado hablando aquí un momento con la gente, eh, con las empresas, que he podido verlos a todos. Se les ve a todos muy ilusionados. Hay un espacio, yo creo que infinito, ¿no?, para seguir creciendo. Aquellos que piensan, el talento, las oportunidades, me parece fabuloso. Pero hay una cosa que yo pido: que, mmm, que evidentemente tenemos que intentar que toda esa tecnología, que nadie invente el autocontrol de la tecnología, porque entonces estaremos deshumanizando la sociedad. Es decir, yo. Fíjate que para mí hubo el. el lo, que ya parece que quedó hace muy lejos, pero en la pandemia, para mí hubo dos aspectos fundamentales que nos hicieron la pandemia mucho mejor, que fue la tecnología y, evidentemente, la ciencia. La ciencia inventando en tiempo récord una vacuna, fabricando una vacuna, investigando y que nos salvó la vida. Era imposible pensar que en si 6 siete meses pudiéramos tener una vacuna cuando el tiempo medio de una vacuna eran cuatro o cinco años. En, la, en lo que es el, el desarrollo histórico, y con lo cual la ciencia nos salvó. Ya nadie más dudará nunca de qué hacen la gente con una bata blanca en un laboratorio. Todo el mundo tenía la sensación de que todo el I, D, esto de, de la gente en un laboratorio inventando cosas como que, como que estos son sueldos, que, que esto no era una inversión, que era un gasto y que se podía prescindir. Nunca más ya nadie pensará que la innovación, la, eh, la investigación el desarrollo no es fundamental. Pero cuando hablo de la tecnología, el, Cuánta comunicación nos dio la tecnología durante la pandemia. ¿Qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos tenido que estar metidos en casa solo sin esos teléfonos, sin esas comunicaciones? Tal? Pero hay una cosa muy importante que era lo que te decía de la deshumanización. Yo hay una cosa que espero que esta gente, estos monstruos que tenemos aquí, estos investigadores, esta gente que son altísimamente cualificados en materia de innovación y de desarrollo, que nunca inventen. Espero que haya una cosa que esté prohibida inventarla, que es un abrazo. El día que inventen un abrazo, la sociedad y los seres humanos estaremos perdidos. Por eso, no sé si. ¿Te vale el concepto de humanización? Me es decir, encanta. estábamos con la tecnología, la tecnología nos sirvió para comunicarnos, pero teníamos tantas ganas de dejar la, el iPad, la tablet, el móvil, porque necesitábamos abrazarnos. El día que la tecnología, que estos señores inventen un abrazo o un beso físico, chungo, estaremos muertos. Con lo cual, oye, que nadie se le ocurra inventar esto, tenéis muchas cosas en las que entreteneros y con lo cual no inventar eso. Si es un concepto que yo llevo mucho porque además yo creo que la, que la tecnología está bien pero tiene que estar la tecnología no puede generar desigualdad tiene que generar cohesión tiene que mirar el presente y tiene que mirar el futuro si eso lo hacemos, yo creo que es perfectamente compatible avanzar de esta manera. Señor presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, muchísimas gracias. Un Nada. aplauso por esta Muchas Gracias diputación. a vosotros. Enhorabuena. <laughs>